Octubre 5. Llamados a la fe y el amor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1:15-16. Lectura adicional recomendada. Habacuc 2:1-4. Los paganos creen, porque así lo han querido, que carecen de obligación alguna ante Dios, salvo para la buena suerte, tal como ellos la denominan, ya que imaginan que se han hecho acreedores de todo lo que tienen por sus propias capacidades. Pablo nos muestra aquí que Dios merece toda la gloria por la existencia de la Iglesia en cualquier lugar, el mundo o por los grupos dispersos de personas que invoquen a Dios basándose en las creencias del Evangelio. Y esto es así porque hay tanta rebelión en nosotros que no solo somos débiles y frágiles, como imaginan los paganistas, sino completamente contrarios a Dios hasta que nos haya limpiado. Esto es a lo que Dios se refiere cuando afirma a través de su profeta Ezequiel que los corazones que antes eran de piedra serán convertidos en corazones de carne, lo que indica que los ablandará y les infundirá su misión. Y, más aún, al emplear los dos términos fe y amor, Pablo abarca toda la perfección de los cristianos. El propósito de la primera tabla de la ley es que adoremos a un solo Dios y que dependamos de Él para todo, reconociendo una deuda tan grande con Él que necesitamos acudir a Él, refugiarnos en Él y dedicar toda nuestra vida a su servicio. Esa es, en esencia, la primera tabla de la ley. El contenido de la segunda es que debemos vivir juntos en igualdad y justicia, tratando al prójimo de tal forma que nos esforcemos en ayudar a todos sin dañar a nadie. Estamos seguros de que Dios ha establecido una regla de vida tan buena y perfecta en su ley que nada cabe añadir a ella. Meditación, la fe y el amor son los dos grandes objetivos que deberíamos intentar buscar y, por medio de la gracia de Dios, alcanzar. Jamás tendremos una fe perfecta o un amor perfecto en esta vida, pero se nos llama a buscarlos. Cuando por fin los obtengamos en la gloria, no será obra nuestra, sino de Dios, y de Él será toda la gloria. Que su gloria te impulse a seguir hoy. Octubre 5. La fe en Dios es más que creer en las cosas correctas. Es vivir de la manera correcta porque crees en las cosas correctas. Hebreos 11:1-7 es la descripción detallada de lo que la fe es y lo que la fe puede hacer. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios,
ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La creencia del corazón y de la mente es un ingrediente esencial de la fe, pero no resume todo lo que la fe es. La fe bíblica verdadera es algo que vives. Si la fe no moldea tu vida, no es una fe verdadera. La fe no es solo aceptación intelectual de un conjunto de verdades. Me temo que es así como se ve la fe en círculos académicos evangélicos. Más bien, la fe cambia radicalmente tu vida. Es por eso que Hebreos 11 se enfoca más en lo que las personas hicieron con sus vidas que en dar detalles sobre la teología que tenían. La fe es profundamente teológica, pero también es mucho, mucho más que eso. El escritor de Hebreos, al definir lo que es la fe, inmediatamente nos da tres ejemplos de cómo una fe real en Dios transforma tu manera de vivir. Primero, la fe recaptura la adoración de tu corazón. A ver. Segundo, produce un corazón de obediencia. Enoch. Tercero, hace que te sometas al llamado de Dios. Noé. Ahora piensa en esto. Tu vida está conformada por las cosas o personas que adoras, por las reglas que obedeces y por el llamado de vida que te haces a ti mismo. La fe bíblica, verdadera y viva, hace que sometas estas tres áreas de la influencia a Dios. Él se convierte en el objeto de la adoración de tu corazón. Sus reglas definen los límites morales de tu vida y el trabajar para su reino se convierte en tu alegre vocación. Es radical creer que Dios realmente existe y recompensa a aquellos que le buscan. Y esa creencia radical hace cambios radicales en tu vida. Recuerda, no puedes conjurar esta fe moldeadora de vida. No, es un regalo de su gracia. Para profundizar y ser alentado, Génesis 6 al 9.